Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Santos. Me encuentro en este momento en la casa de Gio Jordan en Sioche Juliana, en una búsqueda que comenzó hace tiempo y que por diversos caminos he llegado a España. Me encuentro actualmente en Madrid desarrollando la actividad de la escuela en la capital del país. Me gustaría compartir con ustedes un concepto que me marcó durante el día de hoy, que en principio de alguna forma refleja esa cualidad que me hizo enamorarme de la escuela, donde el buguey definitivamente tiene una connotación física. Hacemos técnicas, hay espacio, hay tiempo, pero de alguna forma eso no es más que el reflejo de lo que ocurre en nuestro espíritu. Entonces, la katana o cualquier otra arma que utilicemos, incluso nuestro propio cuerpo, al final se convierte en simplemente en una proyección fractal de aquello que está ocurriendo en nuestro espíritu. El concepto del que le estoy hablando en el día de hoy se llama Mokushi. Mokushi viene de la palabra Moku, que es silencio, y Shi, que es de mantener, de establecer. Entonces, de alguna forma, Mokushi es un concepto que es dejar ser, no hacer nada, mantener el silencio. Este concepto, que es un concepto asociado en principio al espíritu, de alguna forma confundió en el pasado a algunos practicantes con la idea de no movimiento, con la idea de simplemente paralizarse. Y realmente, por supuesto, esa es la forma. Una persona que observaba la explicación del concepto, como ustedes habrán hecho durante el comienzo del vídeo, de alguna forma pareciese que simplemente no moverse. Pero donde realmente radica la estructura y la esencia de este concepto está en la inamovilidad del espíritu, de que el espíritu no se altere durante el proceso de ejecución. Eso tiene una cantidad bien interesante de beneficios, tanto desde el punto de vista biomecánico como desde el punto de vista mental, con respecto a la interacción de las dos fuerzas que en ese momento se están encontrando. Como ustedes vieron, en algún momento se realizó un saque, Yokonuki. En ese momento, entre más rápido el espadachín, en este caso la persona que lo ejecutaba era yo, entre más rápido sacase, la energía biomecánica, la energía que yo estoy imprimiendo a la espada, se acaba más rápido. Y hay un principio físico muy básico de inercia en el cual, para yo poder detener y regresar, es como si chocase mi brazo con la misma masa de la espada en la otra dirección. Es decir, mi hombro tendría que ejercer una fuerza descomunalmente grande para yo poder regresar. En definitiva, entre más rápido pueda desenvainar, más rápido disipo la energía y en ese momento me mantengo vulnerable. Ustedes se dieron cuenta que en el momento que sacaba, muy lentamente, no tenía por qué hacer rápido, Shidosh simplemente marcaba. Eso lo podemos interpretar, nos podemos colocar los lentes de interpretación de la polarización de las energías, del concepto de yin y yang. En el momento que el espadachín estaba por sacar, de alguna forma se convierte en yang, porque está en un estado de expansión, en un estado de ir hacia afuera. Sin embargo, en el momento que el yang se expande hasta el máximo, en ese instante su energía se disipa, por lo tanto queda en vacío. Ahora es yin. Mientras que la otra persona, como no ha gastado su energía, puede de forma controlada y de forma constante simplemente ocupar ese espacio y de alguna forma aprovechar el tiempo en el cual no voy a poder regresar para simplemente entrar. Entonces, si bien esta es una explicación en la cual estamos observando la manifestación física, de nuevo, recuerdo que es importante que se refiere en principio a la no perturbación de la mente de quien está ejecutando. Es decir, no importa lo que esté ocurriendo, nos mantenemos calmos y de esa forma vamos a tener una sensibilidad, vamos a tener una capacidad de sentir, de percibir esos espacios, esos tiempos, ese MAE y ese DAE, lo vamos a poder percibir con mucha más claridad para poder ocupar de forma calma
el vacío que ha generado esa expansión rápida de la energía yang del oponente. Entonces, fíjense cómo de alguna manera existe una especie de nexo, de vínculo entre aquello que está ocurriendo desde el interior, la forma en cómo la persona se relaciona ante la situación y la ejecución posterior y, por supuesto, el resultado de la confrontación de esas dos energías. Hay dos energías que, por diversas razones, han entrado en conflicto, pero son una manifestación de lo que ocurre en la mente, en el espíritu de cada uno de los ejecutantes. Entonces, allí se ve cómo dentro de la escuela se ahonda, se profundiza en algo que está mucho más allá del mero hecho de hacer un yokonuki, de hacer un kesagiri, de hacer un tsuki, de generar un espacio, de algún desplazamiento, algún tenkan. Eso, por supuesto, es la base. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo. Pero mucho más importante es aprender a relacionarnos desde el punto de vista conciencial con quien nosotros somos y con quien nosotros, o cómo nosotros percibimos al mundo y cómo nos relacionamos ante las situaciones. Porque al final del día, el Bugei se transforma en una herramienta para convertirnos en mejores seres humanos. Y no es sino a través de esa introspección y a través de ese espejo que nos proporcionan las armas, el uke, las técnicas en el cual nos podemos reencontrar y de alguna forma operar sobre aquellas esquinas, aquellos bordes que necesitamos limar y limar esas asperezas de nuestra mente, de la forma en cómo somos conscientes de nuestro entorno y de esa manera pues transitar un camino que nos lleva a convertirnos cada vez en mejores personas.